5. Nos encontramos aquí en el estrecho de Magallanes, una transmisión de Chile Red 25 arriba. Para esta ceremonia de conmemoración de la toma del estrecho de Magallanes por parte de la goleta Ancud. En este momento se está realizando una representación de la llegada de los tripulantes de la goleta, una representación en este momento, donde ahí viene el capitán Williams con el catalejo y se hace como una simulación. Allá hay llamas encendidas y se vienen las dos damas, las dos mujeres que venían en la goleta, Venancia Elgueta e Ignacia Leiva. Se está realizando en este momento como una demostración de lo que fue el desembarco de la goleta, de los tripulantes de la goleta Ancud. Ahí está el capitán Williams ahí con el como comandante, está dando las instrucciones. Todo es una simulación de lo que ocurrió aquí el 21 de septiembre de 1843 aquí en el estrecho de Magallanes. Orgulloso me siento de dar cumplimiento a los últimos deseos manifestados por nuestro general libertador Gerardo. De morir, Magallanes, y con estos 23 ciudadanos tenemos parte de la historia de Chile, y así cumplir la misión encomendada por nuestro presidente de la República, general Manuel Pérez, de arribar a tierra magallánica y establecer posición y presencia chilena desde Chiloé. Teniente González, ¡es el pabellón nacional! Es la ceremonia de toma de posesión del estrecho de Magallanes, 21 de septiembre de 1843 y 21 de septiembre del 2024. Se va a izar el pabellón nacional, recordando, conmemorando ese momento en que se tomó posesión del estrecho de Magallanes a cargo de la goleta Ancud, donde venían los 23 tripulantes chilotes. Thank you.
nombre de la República de Chile y junto a esta histórica tribulación, declaro que tomo posesión y dominio del estrecho de Magallanes. Dios salve a la patria. ¡Viva Chile! ¡Viva! Agradecemos a los servidores de la Tercera Zona Naval por la recreación y homenaje de esta importante gesta. A continuación, invitamos al presidente del Centro Hijos de Chiloé, don Faustino Aguilar Aguilar, a dirigirse a los presentes. Ahí está don Faustino Aguilar, es el que tiene a cargo la locución. Muy buenos días. Presidente del Centro Hijos de Chiloé. Señor delegado, buenos días, señor gobernador. Buenos días, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. Podemos comentar, aquí están presentes los... autoridades y público en general. Primero que nada, tengo que dar gracias a Dios por encontrarme en estas tierras que en la agonía, cuando iba a partir de este mundo, el... Vamos a escuchar un poquito lo que dice el... don Bernardo Kiegel dijera, Magallanes, Magallanes. Presidente del Centro Hijo de Chiloé. Esas palabras de la ciudad de Punta Arenas. Que por fin, con el tiempo, se cumplió. Pero primero tenemos que decir que en 1520... don Hernando de Magallanes encontró el paso, la conexión de los dos océanos más grandes del mundo, el Atlántico y el Pacífico. También recordemos como historia de que a fines de 1500 España quiso colonizar estas tierras con la expedición de don Pedro Sarmiento de Gamboa y al final fue un fracaso, una tragedia. De eso se conocían estas tierras del fin del continente americano, que por muchos años dependió de la corona de España, casi 300 años, hasta que los pueblos se empezaron a independizar, entre esos Chile. Recordemos que hace poco estuvimos celebrando el 18 de septiembre, cuando se hizo la primera junta de gobierno, un proceso de independencia. Pero también recordemos de que Chiloé se anexó al territorio nacional en 1826 con el Tratado de Tantauco entre Chile y España. Entonces, las tierras australes quedaron un poco olvidadas, al garete, como se puede decir. Pasaron presidentes y les dieron poca importancia a estas tierras. Pero llegó a la presidencia don Manuel Bulnes y en él hizo eco las palabras de O'Higgins. Encomendó al intendente de Chiloé, don Domingo Espiñeira, para que comenzara un proceso y organización para tomar las tierras patagónicas, el estrecho de Magallanes al nombre de Chile. Así fue, no había embarcación para hacer tal viaje. Se construyó con mano chilota una embarcación que denominaron Goleta Ancud. Pero después de que estaba construida, faltaba todo el proceso de navegación. Encomendaron al capitán Juan William como encargado del viaje, pero faltaba la tripulación. Pero recordaron las palabras de O'Higgins: para que tenga éxito el viaje y la toma de posición del estrecho Magallanes, tiene que ser con gente de Chiloé, porque son buenos marinos y gente capaz de resistir la inclemencia del tiempo en el sur austral. Y así fue que un día 22 de mayo de 1843, zarpa desde Ancud
la gloriosa goleta con 22 tripulantes, entre ellos dos mujeres y un joven. Más adelante recogen en Curaco de Vélez un experto en canales, como fue don Carlos Miller. Con esa tripulación, durante 4 meses, pasando muchas dificultades, recordemos que no había ecosonda, no había radares, ni menos sistemas satelitales. Solo con una brújula llegaron a estas tierras. Llegaron un 21 de septiembre en la Punta Santa Ana, el puerto del Hambre en aquel entonces, hoy día conocido como Fuerte Burnes. ¿Qué hicieron? Se desembarcaron y hicieron el acto de toma y posesión del estrecho de Magallanes y todas sus tierras. Con el arma más letal, con nuestra tricolor, con nuestra bandera chilena, que quedó flameando para siempre en ese día y que hoy día lo vemos tan orgulloso que flamea frente a nosotros. Por eso que es muy importante esta fecha, la más importante de nuestra región, el 21 de septiembre, donde comienza la historia de Chile, acá en Magallanes, donde flamea nuestra bandera por siempre. Por eso estamos orgullosos de que hoy día sea feriado regional y intentamos de que sea para siempre, no sea para una vez en cuando. Intentamos a nuestras autoridades que se pongan la camiseta y pronto esta fecha sea para siempre celebrada como un feriado regional. Que también en los colegios imparta más educación sobre esta fecha de la toma y posesión del estrecho de Magallanes. Hay muchas cosas más que hacer y no dejemos en el olvido esta fecha tan importante donde comenzamos a ser chilenos, donde se hizo por primera vez la bandera y eso nos orgullece. Lo otro es historia universal. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el señor comandante en jefe de la tercera zona naval, contraalmirante, don Jorge Castillo Fuentes. Es la ceremonia de toma de posición del estrecho de Magallanes, aquí en Magallanes y la Antártida chilena, don José Ruiz Pipsevich y distinguida señora. Señor gobernador regional de Magallanes y la Antártica chilena, don Jorge Fries Añón y distinguida señora. Honorable senador de la región de Magallanes y la Antártica chilena, don Karim Bianchi Retamales. Honorable diputado de la región de Magallanes y la Antártica chilena, don Carlos Bianchi Chelet. Señoras y señores secretarios regionales ministeriales de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Señor alcalde de la ilustre municipalidad de Punta Arenas, señor Claudio Radonich Jiménez. Señor comandante del Comando Conjunto Austral y comandante de la Quinta División de Ejército, General de Brigada, don Carlos Muñoz de la Puente. Señor Comandante de la Cuarta Brigada Aérea, General de Brigada Aérea, don Vicente Donoso Germán. Señor Jefe de Zona de Carabineros de Magallanes y la Antártica Chilena, General de Carabineros, don Marco Alvarado Díaz. Señor Jefe de la Región Policial de Magallanes y la Antártica Chilena, Prefecto Inspector, don Claudio Ramos Baltra. Señor Obispo de Punta Arenas, Monseñor Óscar Blanco Martínez. Presidente de la Confraternidad de Pastores Evangélicos, don Eugenio Zamorano Savidich. Señores miembros de las Fuerzas Armadas de Carabineros y Policía de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones. Comunidades de la isla de Chiloé. Invitados especiales, distinguidas señoras y señores. Hoy, 21 de septiembre, conmemoramos la toma de posesión del estrecho de Magallanes por los 23 expedicionarios de la goleta Ancud.
Si bien en esta fecha celebramos la coronación de esta hazaña que unió a Magallanes y Chiloé, la toma de posesión del estrecho se gestó muchos antes, en los albores de nuestra independencia, siendo el propio Bernardo O'Higgins uno de los impulsores de esta idea. Lo anterior no es casualidad, ya que el prócer navegó por el estrecho de Magallanes cuando regresó desde Europa a su tierra natal. Con 23 años de edad, el futuro libertador se embarcó junto a su primo, Thomas O'Higgins Welch, en Cádiz, el 14 de abril de 1802, en la fragata española Aurora, con destino a Chile, viviendo una experiencia que marcaría su visión estratégica sobre esta zona del país, que relato a continuación. Cuando el buque enfiló hacia el estrecho de Magallanes, un temporal de los que nosotros bien conocemos golpeó duramente a la fragata Aurora. Una vez pasada la emergencia, se constató que el buque sufrió la pérdida de su palo mayor, impidiendo continuar el viaje. En dicha época, parte de la tripulación de los veleros estaba compuesta por carpinteros de ribera, hábiles en el trabajo de la madera y la cabullería, lo que permitió que, luego de seleccionar un árbol con la madera adecuada, lo convirtieran en un mástil para soportar el velamen, trabajo que en conjunto a la reparación de otros graves daños obligó al capitán del buque a permanecer en una de las bahías del estrecho de Magallanes. Lo anterior dio tiempo a O'Higgins para conocer sus características físicas y su clima. La obligada permanencia implicó 57 días en las riberas del estrecho, tiempo suficiente para que O'Higgins, formado en la visión británica, donde el poder naval y marítimo eran relevantes, evidenciara el inmenso potencial natural y geopolítico de la zona. Posteriormente, y pasados muchos años, en sus días de exilio en Perú, sin duda O'Higgins dedicó profundas conversaciones con el entonces general Manuel Bulnes, al mando del ejército chileno en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, para tratar sobre la importancia del estrecho de Magallanes. Y la influencia de O'Higgins no fue en vano, pues en 1842, y ya como presidente de la República, Manuel Bulnes dispuso un plan llamado Proyecto de Colonización y Establecimiento de Vapores en el Estrecho de Magallanes. La preparación de esta aventura no fue fácil. El gobierno nombró al señor Domingo Espiñeira como intendente de Chiloé y le dio instrucciones en el sentido que debería recopilar el máximo de datos sobre los lugares del estrecho más adecuados para la instalación de colonias y que, si lo sabía, debería equipar y enviar una expedición exploratoria. Su elección no es casual. Espiñeira había sido contratado en 1840 como contador comisario de la Armada de Chile. En este puesto logró adquirir un importante conocimiento en torno a las rutas marítimas y a la necesidad de potenciar el mar como vía de progreso y desarrollo para Chile. Una vez designado intendente, Espiñeira trabajó arduamente estableciendo una estricta planificación, siendo uno de los desafíos logísticos más importantes desarrollados por la Armada de Chile en tiempos de paz hasta ese entonces. No pudo conseguir una nave adecuada para lanzar esta tarea, por lo que, demostrando decisión y compromiso con su misión, ordenó la construcción de la goleta Ancud a las hábiles manos de los carpinteros de ribera de la isla de Chiloé. Para comandar esta expedición fue designado el capitán de fragata Juan Williams, marino nacido en Inglaterra, pero que emigró siendo muy joven a nuestro país, uniéndose a la Armada de Chile en 1824, contando en esa fecha con 19 años de servicio en la institución. El comandante Williams dirigió las labores de preparación de la nave, estando lista para zarpar el 21 de mayo de 1843, en otra de las casualidades del destino que tiene esta gran hazaña. El viaje duró 4 meses y estuvo lleno de desafíos y duras contiendas con la geografía y el clima austral, enfrentados como un equipo por todos los miembros de la dotación, civiles y militares, hombres y mujeres, tales como la pérdida de un timón, temporales, reconocimiento de parajes sin sonda ni cartografía, rescate de náufragos, limitado acceso a los víveres, entre muchos otros.
Sus esfuerzos y desvelos fueron coronados con el éxito cuando un 21 de septiembre de 1843, después de 4 meses de navegación, tomaron posesión del Estrecho de Magallanes cumpliendo su titánica misión. Comunidad magallánica, la voluntad y el compromiso de los marinos que fueron parte de la construcción y navegación de la goleta Ancud hasta las aguas del Estrecho de Magallanes son las mismas que, 36 años después, demostrarían los miembros de la Armada de Chile que obtuvieron la victoria en la Guerra del Pacífico, muchos de los cuales sirvieron en Magallanes en los primeros tiempos de consolidación de la posición nacional en estas tierras. Voluntad y compromiso de las dotaciones de las viejas escampavías que sondaron y reconocieron desde los fiordos de Última Esperanza hasta Diego Ramírez. Voluntad y compromiso que hoy nos guía a tripular las lejanas alcaldías de mar del Canal Beagle o del Cabo de Hornos. Voluntad y compromiso que nos permite hacer soberanía efectiva en nuestras bases navales y capitanías de puerto del territorio chileno antártico. Voluntad y compromiso que nos permite construir y prontamente efectuar el viaje inaugural a la Antártica del rompehielos Oscar Biel. Y finalmente, en la misma voluntad y compromiso que han demostrado los hombres y mujeres del buque Escuela Esmeralda, que en una coincidencia histórica hoy engalana las aguas de nuestra bahía. La Esmeralda y la goleta Ancud llegaron hasta esta tierra navegando a vela, pintadas del mismo color en su silueta blanca y verde, enarbolando ante el viento patagónico el pabellón de la estrella solitaria. A bordo de la Esmeralda tenemos marineros y guardiamarinas que han logrado su bautismo de mar en estas aguas australes y quienes dejaron a sus familias y seres queridos por 6 meses con la misión de llevar la bandera chilena por los mares del mundo como muestra del espíritu recio e indomable de nuestra patria. Estos marineros y guardiamarinas que recién comienzan su vida en la Armada y tomarán la guardia por los próximos 35 años son la muestra definitiva que la Armada de Chile, trabajando codo a codo con las fuerzas vivas de nuestro país, reafirma hoy y siempre su profundo compromiso con Chile en general y con Magallanes en particular. En este día, donde frente a las aguas del Estrecho de Magallanes coinciden el sueño de O'Higgins, el recuerdo de la goleta Ancud y el futuro de la Armada navegando en la Esmeralda, podemos reafirmar, como hace más de 200 años, nuestro juramento eterno de servir a la patria hasta rendir la vida si fuese necesario. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el señor alcalde de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas, don Claudio Radonich Jiménez. Muy buenos días. Un día helado, escuchábamos que la goleta no tenía instrumentos modernos. Tampoco tenían primeras capas ni parcas buenas como hay ahora. Por tanto, hoy que es un día normal, imagínense cómo debe haber sido navegar estos meses que hubo. Y por eso que esta es una hazaña que la hemos tenido demasiado abajo en los libros de historia. Comentaba el almirante el tema antártico. Chile hoy es un país antártico gracias a esta gente. Hoy tenemos este estrecho chileno por esta gente. El mundo hoy mira al sur, mira a la Antártica. No pensemos en hoy, pensemos en 100 años más. Y es por eso que esta gesta día a día crece. Los tiempos de reconocimiento del Estado no han estado a la par, finalmente, con lo que esto representa. Este monumento hermoso tiene solamente 10 años. Hubo un feriado regional recién el año 2017. Y hoy por primera vez tenemos uno, pero con un pie distinto. Están todas las autoridades de nuestra región acá presentes y lo importante, el Estado le da un homenaje merecido a lo que viene, no siendo el pasado, sino lo que viene para el futuro de nuestro país y no solamente de nuestra región.
Por eso que este trabajo en conjunto, que se inició hace varios meses atrás, con parlamentarios, con el diputado Carlos Vial, que quiero también reconocer que es de justicia, y con todos los parlamentarios regionales, con el gobernador regional, con el centro de Chiloé y grupos que se sumaron, con el consejo también municipal, con la municipalidad, dio frutos. Y también nos dimos cuenta cuando todos estamos en la misma línea, el tema resulta. Y por eso que creo que es un lindo homenaje hoy y que sobre esta ceremonia podamos pensar, tal como lo decía Faustino, en una historia distinta, donde esto tenga una relevancia. Hablamos mucho de toda la guerra del Pacífico. Aquí tuvimos, y por supuesto, muy merecido, pero lo que hicieron estos 23 tripulantes tiene un efecto similar, no solamente para Chile, sino también para el mundo. Y por eso que, sin ninguna duda, hoy Chile es antártico, hoy Chile es magallánico, y por eso que para nuestros héroes, un día, y por cierto, esperamos que el Estado se ponga las pilas para que esta fecha tenga este reconocimiento, no solamente en Magallanes, sino también en todo nuestro país. Así que muy contento de poder por fin estar en un pie distinto y esperemos que este feriado sea un feriado permanente, donde no solamente tengamos un día con rojo, sino que realmente el Estado se enmarque en lo que ha sido esta gran gesta. Porque estas personas que estuvieron en este pequeño buque son los héroes no solamente del pasado, sino también del futuro. Muchas gracias. Palabras del alcalde de la ciudad de Punta Arenas, don Claudio Radonich. Incentivando también para que esta fecha sea realmente relevante, a nivel, no solamente a nivel de Magallanes y Chiloé, sino que también a nivel nacional. Es una fecha realmente relevante y en esta oportunidad se está tratando de hacer eso. Quiero iniciar las palabras agradeciendo a la Armada de Chile que nos permite. Vamos a escuchar ahora las palabras del gobernador de Magallanes, don Jorge Filles. Recordar y reconocer esta fecha y también a todos los descendientes, hijos de Chiloé, que hoy día engalanan estas fiestas. Y también permítanme unas pequeñas palabras de agradecimiento hoy día a don Carlos Bianchi, que nos acompaña como diputado, y que en iniciativa de él, en conjunto con los parlamentarios y también las autoridades regionales y comunales, llevó adelante un tema que nos une en conjunto con el pueblo chilote de reconocer este día extraordinario de la historia chilena. Y por último también agradecer al buque Escuela Esmeralda, que haciendo un esfuerzo después de una larga gira, de quedarse unos días más, quiso estar con nosotros no solamente el 18 de septiembre, sino el 21 de septiembre, en reconocimiento a esta gesta. Dicho eso, quiero hablar brevemente de las manos chilotas. Este 21 de septiembre tiene sabor especial. Retomamos su condición de feriado en el claro objetivo de su permanencia en el tiempo. Justo y merecido reconocimiento a una gesta y a un pueblo. A una gesta porque sin duda la toma de posesión del Estrecho Magallanes es un hito de los más relevantes de nuestra historia, a la altura de la independencia o de los acontecimientos de la Guerra del Pacífico. Con esta toma de posesión, Chile retomaba sus derechos coloniales y esgrimía con el mundo su soberanía austral y polar. Consolidaba Chiloé, Huaytecas, Taitao, Magallanes, Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y hasta el Polo Sur. Ese es el tamaño geográfico de la proeza, pero también tiene igual tamaño simbólico, espiritual e histórico. Apenas teníamos 25 años de nación independiente, solo 25 años. Chiloé se había incorporado apenas hace 17 años a la República. Habíamos terminado hace poco la guerra entre la Confederación Perú-Boliviana, confirmando la reciente estabilidad estatal necesaria para lo que hoy nos une. Una voz única
por años insistió en este fin del primero entre los pares. Esa voz se hacía realidad, ese símbolo se hacía patria. O'Higgins pisaba en las botas de William su sueño magallánico. Esa lista gloriosa de hombres, mujeres y un niño reflejaba la visión del padre de la patria, de la ejecución eficaz del presidente Bulnes, de la diligencia de Domingo Piñeira, de la profesionalidad de Williams y su tripulación. Tripulación que son motivo también de reconocimiento. Chilotes y chilotas, un pueblo y sus manos. Manos constructoras no solo de la goleta Ancud, sino de nuestra historia sur austral. Manos que levantaron el fuerte Bulnes y después Punta Arenas. Manos que las podemos imaginar en cada calle de nuestra capital y ciudades que siembran la Patagonia. Manos laboriosas que forjaron la pesca, la minería del carbón, que aserraron nuestros bosques, que están presentes en la ganadería, en la búsqueda del oro, en el petróleo, en el comercio. Manos amorosas que guiaron familias y generaciones. Manos que marcaron sus sitios en Natales, Porvenir, la población 18 de septiembre, Playa Norte, para que el mismo oficio emprendido en Fuerte Bulnes levantara sus casas, sus poblaciones y hacer realidad el mismo sueño de sus antepasados. Hoy somos la región de Magallanes y Antártica chilenas gracias a esta historia y a las manos del pueblo chilote. Hoy les reconocemos y agradecemos. ¡Viva Chile! ¡Viva Magallanes! ¡Viva el pueblo chilote! Muchas gracias. Palabras del gobernador. A continuación, se procederá a la colocación de ofrendas florales en recuerdo a la recalada de la goleta Ancud y la toma de posesión del estrecho de Magallanes. Decimosegunda zona policial. Presenta la ofrenda floral el jefe de la región policial de Magallanes y Antártica chilena, el prefecto inspector Claudio Ramos Baltra, acompañado del agente policial superior Marcelo Morales González. Procediendo a la presentación de las ofrendas florales en recuerdo a la llegada de la goleta Ancud y toma de posesión del estrecho de Magallanes aquí en la ciudad de Punta Arenas, en la costanera de la ciudad, con un clima bastante frío en este momento, está bastante helado. Viento típico, característico, pero bueno, ahí también tenemos público. Zona de carabineros de Magallanes y de la Antártica chilena. Está presenciando esta ceremonia, a pesar del frío. Presenta la ofrenda floral el jefe de la zona de carabineros de la región de Magallanes y la Antártica chilena, general de carabinero Marco Alvarado Díaz, acompañado del suboficial mayor Marco Tapia Gallardo. Está la gente de carabineros de Chile. Autoridades de la región aquí de Magallanes, porque ya están puestas, pero sí conmemorando solemnemente la celebración de esta fecha relevante, como han dicho todos. Comandancia en jefe de la Cuarta Brigada Aérea. Han hecho uso presenta de la ofrenda aquí floral el comandante en jefe de la Cuarta Brigada Aérea, general de Brigada Aérea, don Vicente Donoso Hernán, acompañado del suboficial mayor Cristian Aguilar.
está la Fuerza Aérea también presente en este homenaje a los 23 tripulantes chilotes que salieron de la ciudad de Ancud hasta el estrecho de Magallanes. Las principales autoridades aquí de la región de Magallanes, como decía ahí el gobernador, el alcalde, perdón, es la primera vez que se celebra de esta manera, por un día feriado, tanto aquí en Magallanes como en Chiloé también. La provincia de Chiloé también está disfrutando de este feriado y de esta conmemoración. Entiendo que en la ciudad de Ancud se está haciendo también una ceremonia. Comandancia y jefe de la tercera zona naval. Presenta la ofrenda floral el comandante en jefe de la tercera zona naval, contraalmirante don Jorge Castillo Fuentes, acompañado del condestable mayor de la base naval, suboficial mayor Fernando Venegas Osorio. La Armada, principalmente también presente. Recordemos que la goleta Ancud era un buque de guerra, el primer buque de guerra de Chile, de manera que la Armada siempre va a estar presente en esta ceremonia. Y llega muy de cerca. Lo dijo también el comandante en jefe de la tercera zona naval en su alocución. Comandancia en jefe de la quinta división de ejército. Presenta la ofrenda floral el comandante en jefe de la quinta división de ejército, general de brigada don Carlos Muñoz de la Fuente, acompañado por el suboficial mayor Francisco Javier Saldías López. Ejército de Chile también presente ahí con su comandante de la quinta división de comandancia y jefe del comando conjunto austral de esta región. Presenta la ofrenda floral el comandante del comando conjunto austral, general de brigada don Carlos Muñoz de la Puente, acompañado del jefe de estado mayor y comandante del cuartel general del comando conjunto austral, capitán de navío infante de marina don César Negrete Cristi, y el condestable mayor, suboficial mayor Enrique Lira González. El comando conjunto austral es la unión de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, ahí la tenemos, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que forman un comando conjunto solamente en esta región ocurre esto. Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, presenta la ofrenda floral el alcalde de la ciudad de Punta Arenas, don Claudio Radonich Jiménez, acompañado de la concejala Verónica Aguilar. El alcalde también de la ilustre municipalidad, junto a una concejala, Verónica Aguilar Martínez también. En nombre de la ciudad. La ciudad de Punta Arenas que fue fundada en 1848, recordemos que la goleta Ancud llegó el año 1843, 5 años después se funda. Delegación presidencial. Presenta la ofrenda floral el señor delegado presidencial de la región de Magallanes y la Antártica chilena, don José Antonio Ruiz Pizzey, acompañado del seremi de gobierno Andro Mimica. Representante del presidente de la República, don Gabriel Boric, es el señor José Ruiz. Está presentando su saludo, su respeto a él. Al pie del monumento, justamente de la goleta Ancud, que vemos ahí de fondo, como el merecido homenaje a la gesta que se celebra hoy. Gobierno regional. Presenta la ofrenda floral el señor gobernador de la región de Magallanes y la Antártica chilena, don Jorge Fríes Añón, acompañado de representantes de las agrupaciones chilotas presentes en la ceremonia. El gobernador de Magallanes, don Jorge Fríes, junto a don Faustino, presidente de la institución.
poblaciones chilotas aquí residentes en Magallanes. Están también el escudo de la región de Magallanes, el que tienen al frente en este momento. Escudo de la región de Magallanes. Está ubicado ahí justo debajo de la boleta Ancud. Emotivo homenaje, ahí los representantes de Chiloé también, el señor Weich, entre otros. Se suma a este homenaje a tan importante gesta heroica la agrupación Chaigüe de Achao, quienes ofrecerán un esquinazo folclórico chilote. Y aquí nos encontramos con la sorpresa, Chaigüe de Achao. Ahí vienen justamente a presentar el esquinazo. Achao también presente aquí en la región de Magallanes, celebrando los 181 años de la toma de posesión del estrecho de Magallanes. Ahí están llegando los representantes de Chiloé. Hay expectación también en el público por verlos. Y nosotros estamos transmitiendo justamente directamente para Achao, así que ahí estamos conectados con el canal 25 de Achao. Chiloé R25 presente ahí en esta ceremonia. Ahí vemos la delegación, está perfectamente uniformada ahí, don Mauricio Sotomayor. Vemos a los integrantes, ahí a la señora Ana Bustillo. Vamos a escuchar el esquinazo correspondiente. La agrupación folclórica Chaigüe de Achao, comuna de Quinchao, ahí presente, bueno, también aquí nosotros es un gusto en estar esta acá, celebración, estar conmemorando esta tremenda gesta heroica. Así que como conjunto folclórico Chaigüe le traemos nuestra música con todo nuestro cariño, y principalmente porque también nosotros tenemos dentro de nuestras integrantes a dos niñas que son jóvenes descendientes de el práctico Carlos Miller Norton, que son nuestras compañeras Victoria Miller y Carolina Miller. Así que con mucho cariño estamos acá con ustedes celebrando. Y nos vamos con otra cuequita.
toma de posición del estrecho Magallanes. También este conjunto folclórico Xaigüe salió de Chiloé con 23 integrantes para entregar un cariñoso saludo a esta tierra patagónica que nos ha visto nacer y que hay tanta raíz chilota también. Y traer un cariño, cariñoso saludo de los chilotes para Magallanes. Bueno, aprovechamos de invitar a toda la comunidad para la Expo Chiloé, que es hoy desde las 3 de la tarde en la Escuela Hernando de Magallanes, donde estaremos nosotros también junto a otros conjuntos folclóricos. Y ahora, para finalizar, los invitamos a entonar nuestro himno a Chiloé. Presentación del conjunto Xaigüe. Desfile de honor. El jefe de la fuerza de presentación, capitán de fragata Francisco Meritz Cordero, solicitará la autorización al señor delegado presidencial de la región de Magallanes y la Antártica chilena para dar inicio al desfile de honor. Se otorgó el permiso correspondiente. A continuación vamos a ver el desfile en honor a los 181 años de la toma de posesión del estrecho de Magallanes aquí en la ciudad de Punta Arenas, en la costanera aquí en la ciudad de Punta Arenas, frente al monumento a la goleta Ancud, un hermoso monumento
como dijo el alcalde, hace 10 años fue inaugurado más o menos, y se encuentra aquí en un lugar destacado de la costanera, una costanera muy bonita, muy grande. Y allí al fondo se ve el buque Escuela Esmeralda, como comentaron ahí las autoridades, está en el puerto de Punta Arenas en este momento. Coincide la Esmeralda y la Goleta Ancud. A los sones de la tradicional marcha recuerdo de 30 años, inicia su desfile la banda insignia de la tercera zona naval, al mando del suboficial infante de marina músico Manuel Troncoso Zenón. Para presenciar el desfile.
reconocer ante las autoridades la invasión del conjunto de chilenos. La agrupación de conjuntos chilotes de Magallanes, mirando aquí frente a las autoridades que están aquí al frente. Presidente de las autoridades, el Centro Hijos de Chilotes. Finaliza su presentación la banda insignia de la tercera zona naval. El Centro de Hijos de Ancud. Vamos a ver si podemos conversar con alguno. Sí, presidente del Centro de Hijos de Ancud. Estoy transmitiendo para... Estamos transmitiendo para Chiloé. Ah, ya, adelante, me entrevistó un chico. Sí, vamos a entrevistarlo acá. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Valdomar Maldonado. ¿Se da cuenta el señor? ¿Valdomar? Valdomar Maldonado. Cuénteme, ¿qué significa para usted esta ceremonia? ¿Perdón? ¿Esta ceremonia qué significa para usted? Mira, nosotros, como yo lo he dicho hace varios años, que no de ahora, que estamos solicitando de que sea reconocido el hecho de haber tomado posesión de estas tierras, la goleta Ancud con sus 22 tripulantes. Y nosotros hemos sido, como Centro Social Hijo de Ancud, hemos sido uno de los que hemos luchado para que esto ocurra y se reconozca. Gracias a Dios, hoy día, como decía yo, tenemos un día feriado, que eso es importante para nosotros. Queremos que sea permanente este feriado para... tanto para Chiloé como para Punta Arenas, para la región de Magallanes. ¿De dónde es usted? Yo soy de Ancud. De Ancud. Por eso formamos el Centro Social Hijos de la Comuna de Ancud. Perfecto. Envíele un saludo a la gente de Ancud. Nuevamente un saludo cariñoso para toda la gente de Ancud, el que esté viendo, que nosotros, de todas maneras, aquí en Magallanes, no perdemos nuestras tradiciones, y seguimos con nuestra cultura chilota y también difundiendo lo que es nuestra comuna de Ancud. Así que un saludo para todos y que estén todos bien. Gracias. Muchas gracias, que esté bien. Muchas gracias. Ahí estaba el centro, residente del Centro de Hijos de Ancud, residente aquí en Magallanes. Vamos a ver por acá. Ha terminado la ceremonia. La gente empieza a irse. La verdad que el clima es bastante frío, pero hay que acostumbrarse, uno ya se ha olvidado.
parece que va a haber un poquito más de música. Vamos a ver por acá. Música justamente a los pies de la Boleta Ancud, y nos encontramos aquí justamente con una concejala de la comuna de Punta Arenas. Ella es concejala y también parte de la organización de esta ceremonia, ya que estuvo a cargo de la municipalidad de Punta Arenas y de los conjuntos chilotes residentes aquí en Magallanes. Vamos a pedir que se presente, cuál es su nombre y su cargo. Hola, ¿cómo están todas y todos? Yo soy Verónica Aguilar, concejala de la comuna de Punta Arenas. Hoy día candidata a alcaldesa también de nuestra comuna, descendiente chilota con mucho orgullo. Por lo tanto, esta actividad nos enorgullece tremendamente y feliz de poder también tenerlos a ustedes acá a través de las pantallas que puedan disfrutar junto a nosotros de este feriado regional. Verónica, el significado de esta ceremonia, y bueno, que sea algo más que un feriado, dijeron las autoridades. Por supuesto que sí, nosotros hemos apelado permanentemente de que además esta gesta tiene que estar en los libros de historia, tenemos que enseñar en nuestros colegios, ¿cierto?, lo que ha ocurrido acá, pero además que no solamente sea un feriado por una vez, necesitamos el reconocimiento del Estado, tanto para Chiloé como para Magallanes, para que ojalá sea un feriado permanente. Nunca olvidarnos que si hoy día Chile tiene Antártica es precisamente gracias a la gesta de estos tripulantes de la goleta Ancud, que además como descendiente chilota me enorgullece doblemente. ¿De qué parte son tus antepasados de Chiloé? ¿De qué parte? ¿De qué zona? De Ancud, tengo familia en Ancud, todos los Andrade, aprovecho a enviarle un saludo en Quellón también, así es que muy contenta, hemos estado también compartiendo con la familia cada vez que viene a Punta Arenas, así es que muy orgullosa de mi sangre chilota por lo demás. Como decían, este es el comienzo de una etapa nueva, porque a partir del feriado. Claro que sí. Y esperamos eso. La unión de Chiloé y de Magallanes hizo que hace muchos años atrás nosotros tuviéramos este territorio patagónico y la entrada a la Antártica y la Antártica. Y hoy día este trabajo mancomunado se ha mantenido históricamente entre estos dos pueblos. Por lo tanto, es importante el reconocimiento estatal. Gracias, concejala. Gracias a usted, qué gusto verte a ti también y a toda la gente que nos sigue a través de las ondas, por supuesto, de este canal maravilloso. Y bienvenidos a Magallanes, esperemos verlos pronto. Un beso a todos, chao. Ahí había una concejala de descendiente de Chiloé que entrega el saludo. Vamos a ver si... A ver si hay un poquito más de música. Estaríamos, yo creo que dejando hasta aquí la transmisión. Sí, hay un poquito más de música de un conjunto aquí de la zona. La música de Chiloé.